Este año decidimos trabajar el tema de dimensiones de la profesión docente, porque pensamos que en este momento coyuntural es importante reconocer el trabajo de los maestros y maestras en los diferentes ámbitos en los cuales nos desempeñamos. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Si ustedes hoy están acá, es porque han venido haciendo cosas diferentes en el mundo de la educación. Desde los diferentes escenarios han venido dejando huella en sus comunidades y los invitamos a que ustedes perseveren en esa tarea. A pesar de que el camino a veces pareciera difícil, los invitamos a que no declinen de ser líderes comunitarios, de ser líderes sindicales, de ser líderes en investigación, de ser líderes sociales, académicos y políticos. El encuentro lo hemos trabajado en dos días. El día viernes desarrollamos un conversatorio sobre la situación actual de los maestros en nuestro país y el día sábado hicimos los reconocimientos, una feria de iniciativa productiva para egresados, un taller con egresados que lideran procesos sociales y comunitarios y los galardones a nuestros egresados destacados 2017. Nuestro reconocimiento surge a partir de un proceso de investigación de la especialización en gerencia social de la educación, también aquí de la pedagógica, en el que desarrollamos el rol del docente dentro de los procesos de gestión educativa, específicamente dentro de los factores del seguimiento académico. Entonces, el trabajo que se realizó dentro de los jardines de la localidad de Suba y todos los factores que involucran a los docentes como actores partícipes, no solamente dentro del plano pedagógico, sino también de todo el potencial que tienen dentro de los diferentes ámbitos de la educación. Una universidad que recibe unos estudiantes en una condición y los entrega como profesionales en otra condición, con una diferencia notable, que además no tienen universidades privadas, merece el respeto del gobierno nacional, merece su presupuesto y sé que merece el cariño de todas y todos ustedes. Yo quisiera mencionar que es importante el trabajo que se ha venido realizando durante este año en términos de la consolidación de egresados como un estamento, como un proceso social además, porque los maestros tenemos incidencia no solo al interior de la universidad, sino efectivamente en los territorios de la ciudad de Bogotá y del país. Todo el compromiso ético, social y político ha traído consecuencias nefastas para la Universidad Pedagógica, donde nos han sido arrebatados grandes maestros como Lizaida, Darío Betancourt, Nelson Junco, Goldston, Cristina del Pilar, Daniel, Oscar, entre otros. Todo esto sin olvidar a los profes que han sido víctimas de la persecución estatal y han tenido que permanecer tras los malditos barrotes de la injusticia por años, o huir al exilio para preservar su vida y su libertad. Gustavo Pedraza, desde el exilio, septiembre de 2017. Muchas gracias. Finalmente queremos resaltar que hemos trabajado de manera conjunta con el Consejo de Egresados, quien surge de la mano con el Centro de Egresados por medio del Acuerdo 014-2016 del Consejo Superior Universitario. En el Consejo de Egresados asisten los representantes de egresados a los diferentes cuerpos colegiados de la universidad y representantes de asociaciones de egresados legalmente constituidas. Sea el momento de reconocer a quienes se han destacado como profesionales de la educación, en la docencia, en las luchas sociales y sindicales, llevando en alto el nombre de la Universidad Pedagógica Nacional. Y sea el momento, entonces, de darle las gracias a todas y todos ustedes por llevar en el corazón a la universidad y estar en ella cuando se les convoca. Muchas gracias.